Espero que estén bien. Yo soy Ocean Pavón. Eh, ustedes estarán preguntando de. ¿Estamos locos o si estoy de locos? Bueno, hoy me toca a mí. Estoy representando a los Pavón. Así que nada, eh, estoy aquí con mi cantante favorito. En verdad, ahora mismo es mi cantante favorito, sin mentir. Eh, así que es un honor presentarla y entrevistarla a F7. Un, un aplauso, por favor. Yo. Número Valeria. ¿Qué lo que es, bro? Número. Como aquí, eh. tú sabes, una, la, yo, la primera, ¿verdad? La primera sí, entrevista la primera. mía. Sí. Y con F7, Valeria, como quieras decir. Sí, Valeria, en verdad. Yo Valeria. Me siento ya. Friendly. Sí, exacto. Yeah. Eh, acabamos de ver visuales de lo que va a hacer en México. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Bueno, pues ahora me recordaste lo de México otra vez. <laughs> este. Sigo nerviosa y, bueno, yo creo que eso es parte de, ¿verdad? Pero estoy nerviosa, feliz, tengo de todo encima, pero yo sé, yo confío en mí, yo sé que yo voy a partir. Y pues nada, aquí tú sabes. Estaremos <laughs> pendientes en las redes sociales. Eh, bueno, esto va a ser una entrevista buena, eh, así que nada. Eh, ¿Cuál es tu comienzo? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto de quiero ser cantante? Quiero ser F7. Yo, yo siento que... Desde que yo nací, yo estoy puesta para esto Fue A mí siempre me ha encantado la música, siempre he escuchado música y la música me hace sentir súper bien, demasiado, es como que yo me siento triste y yo escucho música y es como que, che, esto me da, o sea, me da más energía te de lo que musa. tenía. Y pues, tú sabes, te empecé a tocar la uira y… A los ocho años, ¿verdad? A los ocho años, por ahí, sí yo yo me acuerdo que fue, fue que vi a mi abuelo tocar la huira y como que el swing que tiene eso yo dije dianche eso se escucha súper bien y como que le dije a abuelo dame la huira para tocar y me salió de que full tú sabes mm -hmm. eso me salió bien rápido y pues después de la huira yo dije, Anchi yo creo que yo estoy lista para esto. Empecé y tu escribir... madre y tu bisabuela cantaban, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, uno no así cantante pero le metían. Le metían. pues sí, el... y, lo, y los veía y de se seguro, pues ahí, ay, yo quiero ser oh, esto full, también. Full, full, full. Ah, pues tu y, familia pues, como que le metía a la huila, le metía a todo, es... me todo, Mi familia es... Me encantaba la música, toda mi familia. Y, ajá. Y, <laughs> este, nada, pues seguí por la música. Eh, se lo dije a mis padres que quiero pues, meter, meterme a esto. Y ellos como que buscaron todo lo que sea, o sea, buscaron de todo. Amigos que tenía mi papá que, que, es, que están en esto y pues me ayudaron. Este, grabé mi primera canción y seguí metiéndole como un productor. Después de ahí la prueba de mí a las personas que están conmigo ahora, que son los lo, lo más duros, y estoy aquí. Logrando todo que algún día soñé y estoy súper orgullosa de esto. Yo me pongo a pensar en un tiempo que no esté haciendo nada, y yo dije, esto está, estoy logrando esto. Ok, okay. Eh, otra pregunta que tenía era como que eh, ¿qué fue lo primero que dijo tu mamá cuando dije mira mami quiero ser cantante urbana? Ella se puso medio, tú sabes, no, en serio, en serio, ¿tú, tú, tú, tú quieres hacer eso. Yo, sí, sí, estoy muy segura para pa hacer esto. Y ella, pues, buscó de todo, de verdad. Y ya escribió a todos los productores, como que le escribió Siempre te apoya en todo lo que tú sí. quieres, siempre, te, siempre te, te ha apoyado. Sí. Ok, qué duro. Y siempre ha sido urbano, siempre ha querido ser urbano, salsita o merengue. Bueno yo, bueno, yo puedo hacer de todo. ¿Tú puedes hacer de Entonces, todo? Yo hago de todo. Sí. Okay. <laughs> eh, Y cuando empezaste y cuando empezaste como que ya hablo mira la gente le está gustando mis temas y obviamente la música sigue subiendo ah, ahora quiero hacer esto de verdad pero te imagínate crecimiento rápido no no yo yo pensé uno, todo, uno yo no me considero un artista de claro pero ya de, tienes 200 mil eh, seguidores en Instagram no ya claro tienes un no tema... no me lo, no pensé ni me lo imaginé que iba a ser tan rápido pero está súper duro, se siente un poco, un poco no, se siente bien. Pero se siente raro a la vez porque nunca, o sea, no pensé que iba a ser tan rápido. Yo no me considero un artista grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero estoy ahí metiéndole para ser No, Bueno, para, esa para México te, te dieron mira, vente para México para cantar y porque, ¿me entiendes? Así que estás haciendo ruido, ¿me entiendes? No, estás haciendo sí, un buen full, trabajo. full, full. Y hace dos años hiciste una entrevista para una revista y dijiste que tú siempre querías grabar con Rafael Alejandro y con Lunay. Y ya lo lograste en sí. poco tiempo. Grabaste extrañándote con, eh, con Alejandro y Código Secreto. Y, y Código Secreto con Luna. ¿Y ¿Cómo se siente grabar con ellos? Decir, sí? ya lo, de yo Estaba escuchando no, la... no tuve ninguna. Como que no, no tuve reacción. Como que, en serio, no me lo creo todavía. Han pasado meses, yo creo. Hasta un año, qué sé yo, no me acuerdo. Pero yo todavía no me lo creo. Full. Como que, ¿qué? No entiende entiendes? que, qué? Sí, y que no, no Alejandro que... te apoye otra vez para el remix, de con Lenny Tavares y con BL, que BL ahora mismo está rompiendo ah, y Lenny Tavares no. también. Y ahora Alejandro que está en su mejor momento, sí, que te apoye fue. para un remix y que ya no, salió El es mi bro y Lunay también, esos son los míos de Cora. No, hecho duro. Y. En otra entrevista dijiste que lo único que necesitaba era un millón de dólares. ¿Todavía piensa eso? ¿Un millón de dólares? Ajá. ¿Cuándo yo dije eso qué? Una entrevista no me acuerdo. En, el, en el primero de abril. El primero de abril hiciste una entrevista en una, re, en una revista y dijiste: ¿Qué es lo que tú necesitas para seguir? Un millón de dólares. ¿Sigues pensando en eso? No. ¿No? No necesitas un millón. Ya, de Ya dólares. habrá música. Eh, no. No, no, no sé qué yo, yo pensaba en ese momento. Okay, okay. Que ya yo no lo te... que necesito es familia, que me apoyen, necesito personas que me apoyen, personas que me cuiden. El dinero no me importa. importa, no, yo no, el dinero? ¿Te importa? No, yo no sé, yo estaba lo loco en la esa familia, familia y, y te importa. No, fui siempre apoyo a mi familia, a mi persona alrededor. Eh, yo sí, si, yo sí, si, yo me tranco, si pasa algo malo o no me sale algo para una canción, yo me tranco. De que es bien feo, yo me tranco y viene un, mi mamá o me ayuda o mi mismo manager. Y me dicen, no, que esto, tú, vale, ya tú, tú puedes. Y eso como que... ¿Tú desconfías en... de ti? Sí, a veces, muchas veces. ¿Sí? Demasiado. Ay, yo. Eso, eso está... Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. <laughs> Pero, ¿en qué grado estás? Noveno. ¿Noveno? Noveno. Y... Noveno para pa allá, para la universidad. <laughs> y hablando de universidad, ¿qué quieres estudiar? Arqueología, la... siempre lo he dicho, arqueología. Es duro. O sea, ahora pero quieres mantenerte en la música pero sí, trabajar eso eh, sí, 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 como sí, sí. que estudiar yo, yo mi pensar cuando yo esté bien dura que ya pues esté súper famosa y tenga un tiempo ahí este de, de vacaciones yo me voy a meter a la universidad ¿por qué quieres estudiar eso? Mm, por lo que he leído en, en estudios sociales es súper curioso eso es como que hacerle así a huesito. y como que encontrar unas cosas que no están descubiertas ah, las descubrí yo ¿entiendes? Ay, tú sabes qué duro qué duro y ya tengo la pregunta aquí. Eh, nuevo disco, ¿verdad? Viene el nuevo disco en febrero, ¿verdad? Fe, sí, febrero por, por ahí, por ahí. Yo cumple febrero, ese es... El ¿Cuándo mejor? tú cumples? En febrero 21. ¿20 qué? 21. Es 21 y yo el, yo el 22, qué qué, loco. ¿Tú, tú cumples febrero 22? Sí. Mi madre cumple febrero 22. ¿Qué? Sí, yo nací ay, ay, febrero 21. Qué? En 2005 y mi, y mi hermana nació en eh, febrero 22, 2008. Qué, ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Tú de qué año eres? 2007. 2007. Ah, yo sí. ¿Tenemos que celebrarlo juntos? Sí, full. <laughs> bueno, es lo que yo hago con mi hermana. <laughs> no, pero ajá, lo del álbum, ¿verdad? Sí, lo del álbum. Este, estamos, seguimos trabajando para, para el segundo álbum. Mi segundo álbum. Sí, que el primero es nugria. ¿Cómo te fue en ese álbum? Súper bien, super demasiado bien. O sea, cuando estábamos haciendo el álbum fue súper difícil, porque eso era el tiempo, la pandemia, estaba más fuerte. Bueno, ahora no sé si estaba más fuerte, yo creo que sí, pero tú sabes, yo estoy acá en el álbum y en Claro. Mi, ¿Tú no piensas, de, eso. vamos a hacer el álbum? Pienso en lo, lo sí, único que pienso del álbum. Sí, yo, yo siempre quiero dar lo mejor de mí, siempre, en todo todo, si ejemplo saca una, una barra y como que yo digo diablo esta barra no como que no me corre no, no me veo bien ahí cantando eso y yo yo me meto mente para sacar otra barra una uh -huh. barra hasta una palabra tiene que ser lo mejor okay. como que yo soy bien perfeccionista es que se dice eso yo siempre tengo que siempre tengo que dar lo mejor de mí ya claro. Bueno, si sí, eh, se lo, lo vas a entregar a tu fan, ¿me entiendes? Y tus fans están esperando no, lo sí. mejor de ti, ¿me entiendes? Sí, full. Así que tienes que pensar, mira, voy para mis fans, tengo que tirar bien duro. Sí, por, por mí también. Yo, yo si sí, por ejemplo, una canción no me gusta que yo hice, no la saco. Yo me tengo que sentir bien con lo que hice. Y me tengo que ver, yo veo, ah, si yo tiro esta barra, la gente va a ver esto, qué sé yo, cosas así. Y pues, Te pregunta, como pensando en tus fans, ¿me entiendes? Sí, pensando en mis fans, en mí, ¿me entiendes? En todo. Okay. ¿Y, ¿Y este nuevo disco es el mismo flow de núcleo o es completamente diferente? Es, no tanto de diferencia, pero está duro. Está duro. Está duro. Está duro. duro. Qué bueno. Va a estar duro. Va a estar ¿Y va a soltarlo en. Eh, ¿Se puede decir más detalle o cuándo se va a soltar? Mm, bueno, el otro año. Okay. No, no pa, no tirando para el 2023, ¿verdad? 2023. 2022. No, o sea, ejemplo estamos en el 2022, ¿verdad? Pero no tirando para el 2023, como que febrero, por ahí. Por ahí. Okay. Febrero lo puedo decir. Ok, ok. Y eh, un tema favorito mío es el de Jay Will, el de Rimi. No te quiero ver, Rimi. ¿Cómo, cómo surgió esa, esa colaboración? Eso fue bien random. eso Ese tema yo escribí... ese tiempo atrás y yo no estaba Esa ni fue la filmada. primera canción que yo escuché de ti en ¿Sí? 2019 ¿Qué? ¿Tú me sigues de hace siglos atrás sí este ese tema yo escribí en random y lo de Will pasó en random también yo, me, yo conocí a Egüíl en los premios tu músico urbano uh -huh. y yo 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 soy súper fan de él porque en ese momento están sacando canciones de tristes y triste de ¿sí? desamor. ¿A ti te gusta escribir desamores? Sí, me encanta. Cuando ves que casi siempre yo estoy ahí a lo loco y pues, ¿entiendes? ¿Te ha pasado muchos desamores? Sí. ¿En la vida? Sí. Sí. Ay, yo estamos igual entonces. <risa> <risa> yo... Mi mamá me mira como que. <laughs> pues, papi me está mirando que yo he tenido muchos desamores también y me pongo en mi cuarto a llorar. <laughs> <laughs> ah, pero eh, como que todo lo que tú escribes de Samuel es cierto o tiene una eh, algunas cosas es cierto a mí me, me encanta es, este, escribir canciones de que cosas que me pasan okay. a lo mejor la canción completa no es de algo que me pasó pero tres, cuatro, cinco barras sí okay. yo me identifico mucho con, con el tema de Joe Williams por eso me gusta mucho así yeah. que yeah. Eh, una pregunta random ¿qué es mejor de, de, de Samuel ¿Bambón o Joe Willer? Los dos están duros. Dos no, hay, no, hay, no, no. No, no tengo para escoger. Los dos, los pero dos Baboni, son duros. Vamos a poner la bestia. Sí, pero me entiendes? O sea, los dos están duros. Oh, los yeah. dos, demasiado. Los dos tiran súper bien. También son diferentes. Me, ¿Me entiendes? identifico con los dos. me sí, identifico con los dos. Eh, aquí tengo unas preguntas. Eh, eh, te llamas Valeria Sofía, eh, ¿verdad? Valeria Sofía eh, Fernández tiene... Soto. Tiene 11, eh, 14, años, 11 14 años. 14, 14. 14. Y, y como. Ya hablaste de tu madre, pero tu familia, como tal tan orgullosa de ti, ¿verdad? Es demasiado. Mi familia siempre me ha apoyado en lo que sea, igual que mi mamá. Oy. Siempre están súper orgullosos de mí. Mi titi, tiene hasta. Yo cantando de portada. Yo, tití, quita eso de que después me venga ahí. Bueno, yo no quiero que me vean. <laughs> ¿Y, ¿Y cómo te va en la escuela? Como que en la escuela también tienes. A? Tengo en toa. Yo tengo B. Ay, Dios yo tengo que ponerme a estudiar. <laughs> Pero es buena. Sí, eso es bueno. B, buena. Después que aprenda. Sí, yo aprendo, yo aprendo. <laughs> Mira, Valeria, tengo una pregunta aquí, eh, así que contéstala como tú quieras. Si se te dan a escoger un quinceañero tradicional o un viaje a Disney. Que sueño tradicional no. Como que con el traje, con el papá ahí eh, bailando, ¿no? No. ¿No te gustan no. los trajes? No. <laughs> no, pues te, bueno, si me bien. conocen, a mí yo odio los trajes. So, prefiero ir a Disney? Vamos para Disney. No, para Disney. Ok, ¿prefieres zapatos eh, de vestir o tenis? ¿Cómo zapatos de vestir? ¿Taco? Eh, ¿Taco? No. ¿Zapatos de vestir o tenis? Tenis. Tenis. ¿No te gustan los tagos? No. Uy. <laughs> okay, eh, Tienes que coger entre hacer un featuring con Bad Bunny o tener redes sociales. Yo, las redes sociales no hacen nada en mi vida, son un featuring con Bad, Bunny. con Bad Bunny. Si no cantaras nunca eh, música urbana, ¿qué cantarías? Rock. Rock. Full. Bueno ya lo he hecho con eh, el tema con Jay Will hiciste una parte ah con rock. sí Eso cierto duro. pero rock si no, can, o sea, si no hubiera cantado música ur urbana rock full dime una canción que te gusta o que poca gente o que poca gente la escucha como que canciones que tú piensas que mucha gente no le gusta o Aquí yo pienso dice... de rock a mucha gente no le gusta y a ti te encanta el rock A me encanta el rock como que la batería la guitarra Demasiado. electrónica Demasiado. Tú eres de la, de la que hacen así. Full, con la cabeza. full. Tú me vas a mi cuarto y encerra con seguro y yo pongo. No, rock. tú tienes flow de roquera ¿me entiendes? Oh. Tú, te, tú te viste así, rockera. Sí, yo rockera, sí, roquera full. Ya, ok. Eh, si te ofrecen, te ofrecen 50, 50 millones de dólares por dejar de cantar, ¿le dices que sí o sí o no? No. 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 Te lo juro? Así que tú, no, en verdad... Es que no uno, yo puedo comprar todo lo que yo quiera con 50 millones, ¿verdad? Claro. Y estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, tú quieres algo bien caro y tú tienes 50 millones en tu banco y tú te puedes comprar eso. A menos que cueste 100 millones, ¿verdad? Pero cantando tú vas a hacer más dinero que 50 millones, ¿me entiendes? Por, por eso yo puedo hacer ese dinero cantando. No, no quiero... Y empezaste no quiero. joven, así que tú... Tú tienes mucho mucha trayectoria que que vas a entender. Tengo me faltan cosas por hacer, demasiado. Hablando qué es lo qué es lo qué, qué, cuál es tu meta de, de ser cantante? ¿Cómo así? Como que qué es lo que quieres llevar, un, que, cuál es el oh, mensaje que quieres llevar a, oh, a, tu, a tus canciones. Oh sí. Dianche, yo, yo quiero ser súper grande. Yo pienso ese es el sueño de todo artista Yo quiero ser claro. súper de, de un nivel bien fuerte. O sea, de que la gente me vea y se inspire en mí. Como que, Tianchi, la chamaquita que, está, que empezó desde los 11. Tianchi, esto en serio. Tianchi, eso me gusta. Yo me voy a meter a eso. A ver, yo quiero que la gente se identifique conmigo. Que cuando, cuando escuchen mis canciones sientan algo, unas vibras bien bonitas. Y eso es como que tengo más sueños, pero ahora mismo no me acuerdo. Oye. Lo tengo aquí, pero no me quieren salir. <risa> okay, <risa> pero okay. sí, que la gente sienta una vibra súper dura cuando está escuchando mi música. Que se identifiquen bien duro. Si algún día alguien te hace una tiradera, ¿te deberías contestarla? No. No, picharé. ¿Para qué contestarle? Exacto, es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo. ¿Tu cantante favorito ahora mismo? ¡Uh! Vaponi, si estás viendo esto, eres tú. Vaponi, si full. estás viendo esto, eres tu si, fanático. Si. <risa> 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 si estamos, pero si vamos a hablar de, de americano, Playboy Katie. Entonces, ¿Te gusta la música americana? Ay Sí, me encanta. ¿Escuchas más americano que urbano? Sí, 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 Boy, full. ¿Tu cantante favorito americano? Playboy Katie. Esa es la bestia. No, no sé quién, es. déjame No, ¿qué? Tengo que escucharlo. No, yo me voy de este porque ya es mentira. <laughs> ya, tengo que escucharlo. ¿Es rock o es que... No es trap, hip hop, por ahí. Pero ese tipo tengo que escucharlo. Está, lo voy a escuchar. Está, está tranquila, duro. Lo voy a escuchar. Eh, hay mucha eh, presencia femenina. ¿Cómo te sientes el uno de ellas? Súper... Como que, espérate, Como que hay mismo. muchas mujeres en, en, la, en, esta, en, en esta cosa de Ajá, ¿cómo sí, se sí. siente ser una de ellas? Se siente super cool que yo esté poniendo, bueno, estemos las mujeres, estemos poniendo a las mujeres arriba, ¿entiendes? Me siento super orgullosa de eso, de estar en eso femenino. Okay. y hablando, volviendo al a, a disco, ¿qué la gente puede esperar de, del disco? Tú vas a escuchar, en ese disco vas a escuchar todo va a ser rock, probablemente va a ser rock. Oye. Tú quieres hacer una rockera, pero vana, ¿me entiendes? Que me esos full, dos full. Do sí, géneros. sí, full, full. Ahí vas a escuchar de todo, reggaeton, trap, rock, probablemente, vas a escuchar de todo. Yo siempre okay. quiero hacer de todo, no me quiero quedar como que haciendo reggaeton siempre. ¿Tú escribes tus canciones? Sí. ¿Todas? A veces me ayudan, ¿verdad? Obviamente, obviamente sí. y meten... Tú... yo Anthony. La bestia, a veces me mete sus letras, pero todas las canciones son mías. Y las ideas son mías, la pista de la idea. Tú dices, quiero hacer esto, el ritmo es este y la sí. letra es este. Sí. O estoy escuchando una pista, me gusta y la escribo. Okay. ¿Tu serie favorita? Ninjago. <laughs> ¿Eso es un anime? No, eso es Lego. Sí, Lego? eso está muy infantil, pero es que está dura. Ah, no, tengo dale. Tengo Lego. A ah, mí me gusta el Lego, a mí me gusta montar los Lego. Sí, sí, tengo, tengo, tengo. Ni ver. tienes que verla, está dura, está dura. ¿Eso está en Netflix? Sí, está Netflix. Ok, lo voy a ver. Eh, Tiene como 500 temporadas, pero. Eh. La voy a ver. Eh, a, 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 está, estábamos hablando que a los 8 años estabas tocando la Huira. Eh, ¿Por eso te, te pusiste a cantar o por qué dejaste de la Huira? No dejé la Huira, literalmente. Pero como que estoy tan concentrada en la música que no, que no quiero tocar la huirá. ¿Haría ahora. un tema con sí, tocando la huirá? Sí, sí. Ahora, ahora no, pero en un futuro sí. Ok. Sí. Le metía. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh. Eh. ¿Cómo te sientes? Sé que te sientes súper nerviosa y súper contenta, pero ¿cómo te sientes que un que la gente de México te invite para ese concierto? Que van a haber más de 50 mil personas. Estoy muy nerviosa. Un nivel loco. Estoy demasiado nerviosa porque todos me están hablando. Ay, no hay mucha gente. No, que tú dices, ah, y están gritando. No, que, ay, no. Me da, me da cosa porque es que. No sé, estoy, estoy muy nerviosa, pero obviamente contenta. No, normal, eso es no es más que te sientas nerv sí, nerviosa. Estoy muy, todos los cantantes, hasta no, los más full. grandes, se deben sentirse nerviosos full. cuando ven toda esa gente. Imagínate tú. Pero uh, estoy súper agradecida con eso, de verdad. Nerviosa, pero agradecida. Qué duro. Y uno que va a ir 50 mil pers personas o más, ¿verdad? Puede que haya más. Ay, no, uy. Uy, nada nervio. y no estoy ahí todavía. Si no está ahí. Eh, así que, eh, háblame del remix de extrañándote. Un uh, remix que, que, que está súper duro. duro. Y nada. Le cambiaron la pista, le cambiaron... Sí, no le cambiaste le... la letra. No, ¿Por qué la, no la le letra no. le cambiaste la letra. Porque el tema está duro. Tú, Entiendo, tú. No hay que cambiarle la letra. Y así se hizo, ¿me entiendes? Yo, yo escuché extrañándote de remix cuando salió exactamente. Y escuchándote ahora. Eh, hay un cambio. cambio. Sí. Hay un, entre los dos porque Rabanedo sí, estaba empezando también, Rabanedo sí, él estaba estaba subiendo Ajá. Ah, en ese momento cuando o sea, tú, tú estabas ya metiéndote. Ajá. Pero se, los dos se escuchan superdiferentes. Sí, uno no se escucha tan diferente. Sí, pero tú... pero tiene una diferencia y yo me escucho muy diferente. No, con la pista y... que le metieron nueva con eh, le, 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 sí, en verdad tienen niño, que escucharlo, ¿sabes, Sí, Nino. Eh ¿Cuál es el próximo feature que quieres hacer? Obviamente voy a decir Bad Bunny. Sí, pero Obvio. otro, como que uno, porque todo, yo creo que todos los cantantes quisieran grabar con Bad Bunny, ¿me entiendes? Full. Como que otro. No, pero cantante. yo no quiero grabar con Bad Bunny por, por o sea, por su fama o no. cosas así. Es que se, él estaba muy duro, en ¿verdad? Él es súper genio. Cuando habla, se, se expresa súper bien. Se ve una persona bien random, este lo que tiene en su mente, su idea, su música. Es otro nivel. ¿El mejor álbum de Bad Bunny cuál es? Por siempre. Por pues siempre. El mejor, el mejor, el mejor full. Y yo hago la que me da la gana. Los dos están ahí. Los dos están compitiendo, pero por siempre. Fue su primer álbum, sí. está súper duro. Eh, uno pensaría que a los 11 años, yo a los 11 años, ¿qué yo estaba haciendo a los 11 años? Yo estaba de seguro jugando en mi cuarto y tú ya a los 11 años estabas cantando con el Alejandro y estabas cumpliendo tu sueño. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una chica de 11 años puede pensar tan brillante como tú? Como que, ¿Cómo que eso nació? como que eso es eh, parte de ti, obviamente? Pero tú empezaste a decir, mami, yo quiero ser cantante, yo quiero hacer esto para mi vida. Pero como que se, se te logre tan rápido. A los 11 años, a los 11 años uno está viendo Netflix en su cuarto. Yo también estaba viendo Netflix en mi sí, cuarto. Sí, pero, ¿me entiendes? Ya tú estás trabajando a, a, a los ah, 14 años. ya. Yeah. Como, como que es duro. Sí, eh, eh, para mí se es siente raro. Obviamente es raro, pero de buena manera. Claro. Este, nada, yo. Y tus amigos me imagino que están diciendo, hacho, yo quiero trabajar también, y ya tú estás en México, viajando, de, se de seguro. Hay un amigo yo mío no que nunca creo. ha viajado. Yo no me lo creo. No. Yo siempre he dicho eso, yo no me lo creo. Literalmente, ¿Tú cuando poquita, digo no me lo creo. Ver. ¿Tú estás no me lo cuando creo. te llamaron en, en, para México? Sí, está. ¿Para ¿Eh? dónde voy? ¿Para México? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Qué? Hay Ya. Sí. Eh, mensaje para los jóvenes de que quieran hacer lo mismo que tú. Que tu peor amigo esto yo creo que sí tiene que ver, pero tu peor amigo va a ser tu, tu mente y que nada tú sigue metiéndole eh, nunca no pares nunca no, de, no te dejes llevar de los malos comentarios este coge consejos obviamente los que tú quieras coger. Yo cuando me dan un consejo yo lo pienso muchas veces. Hablando de los ese Amigo falso es para los heres ¿verdad? No, bueno, sí, pero no lo hice literalmente para ellos. Como ellos yo estaba ahí, sí, improvisando. Y Drew me puso la pista y yo, diablo, esa pista está yendo y no estaba. Amigo, yo no quiero tú falso. Rafa estaba. Eso fue bien random. ¿Esa canción como era pensante o que vamos a tirarla? No, no, está La computadora está aquí yo estoy aquí con el teléfono. Amigo, yo no quiero todo tú falso. Y Drew hizo, y grabamos eso bien rápido. Y empezaste a escribir. Sí, escribimos el verso, el otro beso un palo de... ¿Qué, ¿Qué es lo más rápido que tú puedes hacer una canción? Este... 30 minutos, 15. si sí, tengo una ¿Cómo musa. que escribirla? Bien fácil, a veces. Sí, es sí. Bien fácil. Cuando tienes la música es fácil, pero sí. cuando estás como que en otro... Para cuando estoy en otro viaje ahí, tengo que estar metiéndole. Hasta llegar a eso, ¿entiendes? Hasta seguir la obra. Y nada, muchas gracias, F7 no, de eh, Valeria. Nada. De nada. Gracias. Bueno, por queda decir F7 de que... Valeria, de todo. Sí. De nada, nada, en verdad, muchas gracias. Yo llamé a, a Soraya y me dijo rápido que sí. Así que, de, en verdad, un... No, full, nada, full. Aquí estamos a la vuelta siempre. ¿Qué hacer el otro? Ah, pues vamos para el otro. Aquí. Ah, pues ya lo sé, para el disco. Vamos. No, full, full. Este, Gracias. Tus redes sociales y, tu, ah. y tu YouTube bf pr en Instagram, en todas las redes sociales y bf pr en todas las plataformas digitales. Escuchen Extrañando Terrible, que está súper duro, sí. está en todas las redes sociales, en, todo lo, en Spotify, en Apple Music, todo, en tanto. todo, en YouTube. ¿Tiene video? No. ¿Pero le van a hacer video? Probablemente. Uh, eh, ok, ok. Así que nada, muchas gracias. Si les gustaron, dale like, suscríbanse aquí, a en así que bien nervioso, pero nada, gracias Valeria en verdad, de nada, ni gracias aquí estamos siempre un aplauso para Valeria nos fuimos Corillo